Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Román 2 Y bueno, pues eh, os traigo un gameplay, ¿vale? En, entre charlie y Rizel. Y. Bueno, que estuvieron jugando ahí. Bueno, estuvimos probando el jueves y demás, pues todos los juegos, ¿no? Pero ya sabéis que yo, bueno, mi canal es de FIFA 14, voy a hacer especial hincapié en esto, por eso os dejo, pues en el análisis de lo que vi, ¿no? De. de. Y bueno, y, y varias cosas más de. Sobre el FIFA 14 para... En este caso es Xbox One, pero bueno, eh, también digo cosas de PlayStation 4. Y nada, iré subiendo más vídeos de la Madrid Greens Week. Pero, pero bueno, yo quería hacer hincapié precisamente en esto, ¿vale? En, en, en FIFA 14, que, que para eso, de eso va mi canal, ¿no? Así es que nada, espero que os, que os sea útil y, y que os guste sobre todo. Y nada, os dejo, os dejo un poquito sobre, sobre lo que hablamos, ¿vale? Bueno, pues esto es un gameplay entre Rizel, que aquí lo tenéis, ¿vale? Y, y el amigo Chorley, que está por aquí. Y bueno, eh, he tenido que quitar el audio, ¿vale? Porque no es que se oye muy mal, se oye fatal y yo creo que es mucho mejor, mucho más cómodo para todos que, mira, elimine, elimine el, el audio, ¿vale? Y, y hable por encima. Eh, bueno, yo he visto, el, he estado viendo lo que, lo que grabamos, ¿vale? Y, y os cuento un poco de lo que se estuvo hablando un poquito por encima, ¿vale? Eh, se estuvo hablando Bueno, primero Charlie, aquí lo que lo que ocurre es que él es de Playstation 3 y, y, y los botones Pues no controlaba muy bien, ¿no? Una tontería eh, ese, estuvimos hablando sobre, sobre el mando, ¿vale? El mando de Xbox One que, que tiene, bueno, como yo destacaría, ¿vale? El mando es prácticamente igual, ¿vale? O sea, no, no, no tiene igual tanta no sé, no, no no hay mucha diferencia entre el de la Xbox 360 y el de la Xbox One. Lo único que sí que diría es que los, los gatillos, el izquierdo y el derecho, o sea, tanto el LT como, como el RT, ¿vale? Eh, acaban como la parte de abajo como como más acá hacia afuera, ¿vale? Como dice Chorley, más, más picudos, ¿vale? Eh, acaban en punta, más puntiagudos, ¿vale? Y eso hace que, que el dedo te encaje perfectamente, perfectamente en ese... En ese no sé, en ese bache que, que hay, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, pues mira, pues yo creo que es una mejora. Igual no es muy apreciable, pero sí que sí que se, sí que se nota, ¿vale? A la hora de coger el mando. Eh, otra característica, igual, del mando. Esta vez mala, ¿vale? Para, para mí. Es. Eh, bueno, buena o mala, ¿vale? Yo para mí es mala, ¿vale? Eh, la parte buena es que pesa exageradamente poco. Y la parte mala es que es de. Plástico barato, o sea, pero del barato. O sea, tú lo coges y. Mmm, no sé cómo explicarlo, no sé si me entendéis, pero parece plástico barato. El, el mando no pesa, ¿vale? O sea, es muy, muy, muy ligero. Y, y poquito más, ¿vale? Poquito más. El botón guía, como sabéis, eh, pues no, no aparecerá. En su lugar hay una especie como de. De cosa que han puesto ahí, pero no es un botón guía, ¿vale? Y bueno, pues no sé, sobre el mando, yo creo que poco más que decir. Sobre la jugabilidad del juego, eh, decir que. Pues que FIFA 14, a ver, no esperéis un juego nuevo, ¿vale? Para la nueva generación. Es un juego con algunos detalles mejorados. No, no en la jugabilidad, ¿vale? Yo, al menos yo no he notado ningún cambio. Es exactamente igual. Sigue estando los centros vale como como manera más fácil de meter gol de hecho bueno yo a, a, anterior a este partido que juegan ellos jugué un partido con Rizel eh, y, y bueno y en este par y luego este otro partido en ambos entre los dos partidos eh, se meten cuatro goles y dos de ellos son de cabeza y bueno no somos gente que centre vale eh, simplemente es que haces un centro y un pum, gol O sea, imaginaros si estuviéramos todo el rato a centrar, a centrar, a centrar ¿no? Pues claro, lógicamente hubiéramos metido más goles Hubiera sido quizás más emocionante en cuanto a resultado el partido Pero... pero pierde toda la gracia, ¿vale? Yo... yo no sé... No, a ver, claro, lógicamente, si, si lo que queréis es ganar a toda costa, pues sí, claro, os aconsejaría eso, pero es que yo me niego, ¿no? O sea, me han, me han dicho, haz un tutorial sobre cómo centrar y tal, ¿no? O sea, yo me niego a hacer eso, ¿vale? No voy a, no voy a promover una cosa de la que me estoy quejando yo, lógicamente. Eh, yo, vamos, yo os animaría a que probaréis a, a jugar partidos, ¿vale? Sin centrar, incluso... Eh, con los suscriptores cuando cuando hago streaming y demás eh, bueno pues muchísimos suscriptores pues me están jugando así vale a centrar y al final voy a tener que decir no pa pa para promover el, el que no haya centros vale una cosa es un centro y otra cosa es 40 centros vale eh, 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 acaba siendo odioso no a ver no es el hecho de que de que se juegue a centrar o de que hagas fútbol feo Fútbol de contraataque, fútbol de, de correpasillos, fútbol de posesión. Eh, todas las maneras de jugar, ¿vale? Incluso defensiva, ¿vale? Todas las maneras de jugar son. Eh, yo las acepto, ¿vale? Como tal, cada uno juega como, como quiere y demás, ¿no? Simplemente es el hecho de, de que al final todos acabamos jugando a lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde pierde la gracia el juego. Yo no sé qué han hecho con este juego, yo no sé si es que no lo ven, no lo quieren ver o les resulta más cómodo hacerlo así, pero la verdad es que no lo entiendo muy bien por qué hacen un juego que, que, que sea fácil meter gol de alguna de las maneras, ¿no? Porque hemos el tema de dar también, ¿no? Que ha cambiado. Ahora eso sí que está más eh, un poquito más eh, vale, pero pero aún y todo. Y en cada vez que, porque en el FIFA, si no recuerdo el tema de meter gol de base, cucharita y tal, ese tipo de son las que hacen un gol de cuchara. En este juego eh, me parece que es un golazo, ¿vale? Si lo metes. Pero lógicamente en FIFA 10 con, con ese bug de, de las cucharas lógicamente si te acercabas al área y hacías la cuchara era gol. Entonces para mí ya deja de ser un golazo, pierde toda la gracia, ¿vale? Es como si cada vez que hicieras una chilena fuera gol. No tendría, no tendría lógica estar todo el rato intentando hacer una china porque sabes que va a ser gol, ¿no? Y es de lo que se aprovecha igual la gente. Bueno, esta, esa animación que acabáis de ver ahí, de Cristiano Ronaldo, la verdad es que las animaciones, o lo que es el juego, no ha cambiado mucho en jugabilidad. Perdón que me enrolla un poquito, pero lo que sí es que han cambiado eso, pues las animaciones, ¿vale? Las animaciones en, en Xbox One y bueno, y en PlayStation 4, por supuesto, eh, son. Mucho más reales, ¿vale? Da una sensación de más realismo. Eh, lo que decía esa animación de Cristiano Ronaldo, yo sé que la imagen no, no se aprecia para nada bien, ¿vale? No, no tenía otra manera de grabar todo esto, pero, pero la verdad es que es bastante, bastante real. También es verdad que estamos hablando de un jugador como Cristiano, ¿vale? Que habría que ver igual pues a, pues, a otros jugadores, ¿no? De, de otros equipos, pues digamos, mmm, sin que a nadie le siente mal, pues menores, ¿no? Eh, otras ligas incluso menores, ¿no? Y habría que ver cómo son las animaciones de esos jugadores. Y si se parecen, si se parecen tan siquiera a algo, ¿no? Esos jugadores. Pero bueno, igualmente las animaciones de los jugadores, digamos más vistos por todos, más conocidos por todos, pues son realmente muy buenas. El público, vale, el público, eh, si ya ha mejorado en Xbox 360 y en PlayStation 3. Eh, FIFA 14 ha mejorado muchísimo el público. Ya no es ese, ese público de Minecraft, como digo yo, que, que, que es todo pixelado, ¿no? Sino que. Sino que se veía, por lo menos. El ambiente pues era cambiante y bueno, aunque hay muchos <laughs> aunque había mucho público repetido por ahí, ¿no? Y hacían siempre las mismas cosas. Igualmente, bueno, era bastante bastante real, ¿no? Las animaciones, las banderas y todo eso estaba bastante bien hecho. En este FIFA 14 mmm, se supera con creces. Están hechos en 3D y la verdad es que se ven muy nítidos, muy bien y y bueno, ¿qué decir? O sea, está genial, ¿vale? Está las animaciones del público están geniales, las animaciones de los jugadores están geniales. Incluso hay detalles, como que por ejemplo en las repeticiones, cuando hay una falta, una, un algo así, que, que el jugador se lanza y levanta el césped, ¿vale? Y se ve, se ve cómo se levanta el césped y las camisetas también. Eh, está muy bien, está muy bien creado todo eso. Luego hay otros detalles también, para mí, de, de mucha calidad, ¿no? Como que por ejemplo el... Eh, el jugador, eh, cuando sale el balón de banda, el recoge pelotas le da otro balón al, al jugador que va a sacar, ¿vale? Y lo que ocurre es que, eh, claro, el otro balón está en el terreno de juego, entonces se tiene que esperar, pues con el balón, digamos, eh, a forma de jarra, ¿vale? Lo tiene apoyado en la cintura, esperando a que el balón que está, que está dentro del campo eh, lo saquen fuera, ¿no? Y esa animación, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo me, me gustó muchísimo y bueno pues no sé qué más eh, decir bueno esto que est que están jugando eh, Charlie y Rizzle eh, lo que jugamos todos vamos era una una demo vale o sea no no os puedo eh, comentar nada sobre los food legends de de Ultimate Team y todo ese rollo no no aparecía aquí vale es una una demo como como si vamos es como si fuera la demo pero claro no es una demo yo creo que esto lo, lo ponen así para que pues bueno un poco para que mmm, la gente juegue rápido ¿no? y no se líe, ¿no? voy a coger a este voy a coger a otro te ponen unos cuantos equipos y para que la gente juegue porque este día que era el jueves eh, con el pase de prensa bueno había muy poca gente como como habéis podido ver eh, pues por ir rondando entonces tenías podías jugar prácticamente a todo lo que tú quisieras pero en días posteriores la cosa cambiaba y bueno pues coger un coger una consola para para poder jugar era prácticamente imposible vale había cola absolutamente para todo y, y no se podía no se podía jugar prácticamente nada era pasearte y mirar un poco y bueno y, y estar con la gente y, y demás no y, y bueno y ver las eh, bueno pues las diversas actuaciones o que hacían no pero básicamente igual en eh, jugar en un torneo bueno pues resultaba prácticamente imposible sin al menos sin sin aguantarte pues 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 hora y media o dos horas de cola yo creo que tranquilamente vale y, y bueno pues entonces te divertías viendo cómo, cómo jugaban los que los que iban participando y tal estuvo por ahí eh, grandes campeones de, de FIFA no como como es el caso de Rafitita eh, que estuvo el sábado y, y bueno y otros más vale y bueno pues no sé eh, luego ha ido sobre otros juegos también vale yo lo que pasa es que ya sabéis que sobre otros juegos no no os voy a poder tampoco adelantar gran cosa porque no tengo ni idea y a mí me supondría no sé muchísimo trabajo Tenía que tendría que empezar a enterarme no de, de, de cómo va cómo va el Call of Duty y tal, ¿no? Si no he jugado versiones anteriores, lógicamente no os voy a explicar lo que han cambiado ahora, ¿no? O sea, que espero que, que entendáis eso, que, que mi canal es de FIFA, yo solo juego a FIFA, no me gusta otro juego, así es, que, no es que no me guste, ¿vale? Es que, bueno, me divierto jugando a FIFA, ¿vale? Así es que bueno, mira, ese es el gol que mete Chorley en la prórroga de cabeza, como, como ya habíamos dicho antes, ¿no? O sea, centras ahí unas, un par de veces y, y es que metes gol. Y es, es muy fácil, ¿no? Bueno, ahí teníais un poquito el público. Quise sacar aquí un poquito, enfoque, un poquito. A ver si sacaba algo más por la animación esa de que se levanta el césped, pero bueno, es poco apreciable, ¿vale? Yo creo que os lo tendréis que imaginar un poquito, un poquito más, porque. Porque no. No. No, no se, no se ve bien, ¿no? No se ve muy nítido, ¿no? Así es que. Bueno, este. Este ha sido el, el, el análisis, ¿vale? De, de. este FIFA 14 para. para Xbox One. Que eh, doy fe, ¿vale? En PlayStation 4 es exactamente igual, ¿vale? O sea, eh, Es igual para una consola que para otra. Lógicamente, es la nueva generación lo que, los, que, los que incluye estos Pequeños cambios que yo creo que que pues que están bastante bastante acertados, eh, ya digo, no tanto de jugabilidad, pero sí visuales, ¿no? Sí de, de, que, de que se aprecia, pues visualmente se aprecia en, en, en el juego, pues detallitos que dan bastante más realismo al juego. Bueno, pues yo creo que esto es todo, como análisis yo creo que es suficiente, tampoco hemos estado 40 horas ahí jugando para... Pues para, para analizar el juego pues más en profundidad, ¿no? Yo creo que un poquito por encima, ¿no? Ya digo, hemos jugado, pero no, no hemos estado tampoco ahí todo el rato, ¿no? Eh, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta que yo os pueda responder y demás, bueno, pues la dejáis en los comentarios. Y nada más, aquí me despido. Iré subiendo más vídeos de, de la Madrid Greens Week, ¿vale? Y nada más, un saludito y adiós, adiós.